Para, y si le pedimos a artistas callejeros que vengan a grafitear las paredes de la radio. ¡Ay, la pucha! Acá adentro, ¿no? No me desagradaría. No sé si al señor director le gustará. Pará, hoy es su cumpleaños. Hoy es el Hoy es el cumpleaños del señor director. Llama. Pero eso es muy de alcahuete. No, pero tenemos que llamar. Hoy es el cumpleaños de alguien. Pará, ¿va a llamar al cumplemano? Sí. Hoy es el cumpleaños del señor director de la radio. Qué cosa rara. Para, ¿podemos hacer ahora una comunicación sobre grafitis? ¿La imagen de qué figura te gustaría grafitear? Imagen, ¿no? Figura, personalidad de todo tipo, ¿no? Político, músico, artista. ¿Dónde está? Lo que sea. ¿No contesta? Hola. Sí, señor director, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿sabe quién soy? No, le conozco, me suena la voz, pero... ¡Boludo! Sí. Es Pettinati. Estoy al aire. Pettinati. Estoy al aire. ¡Feliz cumpleaños, señor director! ¡Es su cumpleaños! Sí, pero no es relevante para la audiencia, me parece. ¿Cómo? Está perdiendo el tiempo, no es relevante para la audiencia. Pero tenemos un espacio que cumple malos y como a mí me dijeron que era su cumpleaños, yo lo estoy llamando. ¿Cómo que no es relevante para la audiencia? El motor y el corazón... De esto que sostiene un programa de radio. O sea, si no fuera... me gané un premio de Hering. No, porque usted no puede... ¿Cómo no? ¿Usted no puede participar? No, primero. Segundo, no puede participar. Lo que se ganó es un rezongo. Porque todos acá en la radio, cuando se cumple años, traemos algo como para compartir con la audiencia, ¿no? No, yo traje, lo que pasa es que se lo comieron todo. ¿Lo de la mañana? Seguro, se lo comieron todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué miserable! Bueno, está bien. Yo no puedo ir ahora a comprar otra vez, pero... Momento. No me felicitó por el triunfo de ayer. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, ¿no va a traer una segunda tanda de...? Atención. Y no puedo, ahora ya no puedo. ¿Dónde está? ¿Está en la radio o no? Sí, claro, estoy trabajando, siempre estoy... Ah, está del otro lado. Yo quiero que la audiencia sepa que la radio tiene un lugar semi-inalcanzable. Sí. Atención. Que es como que está rodeado como una cúpula, como... ¿no? Al infinito. Sí, no, es que hay que subir escaleras y tiene un... Bueno, no, no sé. Escaleras al cielo. ¿Cómo? Escaleras al cielo. Claro, y ahí está usted sentado, el inalcanzable. ¿Qué? No es tan así. Parece Tabaré Vázquez que dice, no sé si soy héroe. ¡Hola, pucha! Usted es nuestro héroe. Atención. Quiero decirle que usted se ha ganado el premio al héroe de la radiodifusión. ¿Qué premio es? Eso, le vamos a regalar una estatua. ¿Quiere que le hagamos una estatua en la intendencia? Hablo no, ya renunció el maestro, yo también. Pero le sobra el artista, le van a pagar, no sé. Le sobra. ¿Qué material hacen? ¿Hormigón? No. ¿Chapa? ¿Plata? Es plástico. ¿Plástico? ¿Qué? Sí, de plástico es el verdadero. Chao, hasta luego. Chao.